Bueno, hoy vamos a mirar un cuadro mío de 1966. Está inspirado en una serie de dibujos que tomé del natural en un carnet de viaje en el Museo de los Uffizi de Firenze. Se trata de la sala donde está la Batalla de San Romano de Paolo Uccello, una pieza de referencia dentro de mi imaginario. El ritmo, el color, la forma de los caballos, la composición de las lanzas y, además de esto, dónde está, en qué sala, quién lo está mirando y quién está pasando enfrente de él. Naturalmente, al no tener una inspiración fotográfica, ni una inspiración, digamos, de haber pintado allí, el color es una forma absolutamente autónoma. Y lo curioso es que esta manera de trabajar el color, incluso de trabajar los espacios, ha sido siempre como mi leitmotiv. Siempre he trabajado más o menos igual. Es como yo pienso que podemos cambiar la piel sin cambiar el personaje, como las serpientes.